Urbanización de la Devesa. Al aproximarse al bosque de la Devesa, sorprende descubrir los altos edificios que sobrepasan los árboles. Son un vestigio de los años 60, cuando toda la zona estuvo a punto de transformarse en un complejo turístico y residencial que no se llegó a construir completamente. Desde su pertenencia al Ayuntamiento de Valencia hasta la década de los 60, la Albufera y su Devesa se mantuvieron intactas. En esos años, en pleno boom turístico español, se inició un proceso urbanizador en la Devesa. El plan contemplaba numerosas torres de apartamentos, un gran sistema viario, una marina rodeada de casas de lujo e incluso un hipódromo. A finales de los años 70, la presión popular unida en torno al lema «El saler per al poble» consiguió frenar este proceso urbanizador en un movimiento ecologista sin precedentes. Pero para entonces, muchas cosas habían cambiado en la Devesa. Se habían construido viales, aparcamientos, redes de agua potable y saneamiento, urbanizaciones y un paseo marítimo. Además, se destruyeron las dunas móviles y se aterraron las malladas, allanándose el terreno y haciendo desaparecer la morfología ondulatoria característica de los ambientes dunares. Al mismo tiempo, la Albufera vivió sus años más oscuros. Los núcleos urbanos y los polígonos industriales instalados a su alrededor vertían sus aguas residuales directamente al lago. En pocos años, la Albufera pasó de gozar de unas aguas transparentes, con gran diversidad de plantas y animales, a tener un agua turbia de color verde debido a la proliferación de fitoplancton. Las plantas acuáticas y un gran número de especies animales desaparecieron. A principios de los años 80, el Ayuntamiento de Valencia inició un proceso que sigue hoy en día para recuperar estos valiosos ecosistemas. Por ejemplo, destaca la metodología y los resultados obtenidos en la regeneración de las dunas arrasadas.